En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy es el día que Jehová hizo para tu salvación. No importa de dónde has caído, no importa si te has alejado como el hijo pródigo, Dios te está esperando con los brazos abiertos, porque Dios no es como los hombres. Hace 4 años yo me encontraba hundido en los vicios, en las drogas, pero un 28 de agosto Dios me llamó. Ahora estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios hizo maravillas, cambios sobrenaturales en mi vida, ¿qué más no puede hacer contigo? Recuerda de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es el tiempo de entregarle tu vida a Cristo. No importa los errores que has cometido, recuerda, Dios no es como los hombres. Dios te bendiga.